Con una nueva unidad cuenta el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la que será usada como puesto de mando ya que tiene todas las prestaciones técnicas para llevar a cabo la coordinación de los recursos para enfrentar emergencias. Se trata de una camioneta Fiat Ducato año 2022 que tuvo un costo de 25 millones de pesos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Miguel Rojas Valdés, dijo que con este puesto de mando se optimizarán mejor los tiempos de respuesta ante las emergencias, ya que incluso tiene autonomía para trabajar por 2 días, entre otras características. Una camioneta Fiat Ducato, ya, la cual está establecida como puesto de mando, denominada X0, la cual cuenta con todas las herramientas para poder trabajar en este caso un incendio de gran envergadura, para poder trabajarlo de mejor manera, y una manera en este caso más técnica, más profesional. Tiene las características de un puesto de mando, ¿no? Exacto, es parecido al puesto que mantiene CONAF, yeah. Es muy parecido a lo que tiene, mantiene pantalla, televisor, radios para comunicaciones, sistema de pizarra, tiene también una sala de reuniones. Más allá de eso también cuenta con un generador propio, o sea, puede trabajar perfectamente 12, 24 horas sin problema. Por otra parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Paulino Aravena, dijo que conseguir esta unidad fue un trabajo iniciado en el 2021, donde hubo que concordar muchas voluntades que finalmente llegaron a buen resultado. Este proceso se inició a fines del año 2021, cuando era superintendente Miguel Rojas Napoli, junto al comandante de la fecha, que era Diego Alves Soto. Ellos fueron los gestores de este puesto de mando. Nosotros tuvimos la suerte que se materializó justo ahora con nuestra ahora recién asumida nuestra gestión. Pero la verdad que no costó mucho, ya que, como te dije recién, la colaboración de la municipalidad ha sido siempre muy buena, y gracias a ellos salió todo muy, muy expedito, muy rápido. El puesto de mando en un año se logró hacer todo el proceso y el trámite del mismo. Para Bomberos de Cartagena, esta nueva unidad será un importante apoyo al trabajo que deben hacer a diario las dos compañías que integran este cuerpo de bomberos y que en verano se exigen más debido al aumento de la población por la llegada de visitantes.